Bueno, pues venga, ya son las 6 de la tarde y vamos a empezar con la inversión inmobiliaria como fuente de libertad financiera, que es el tema que nos ha propuesto Carlos Galán. Voy a presentar muy rápidamente a Carlos, que estuvo este año ya en Value School con una conferencia estupenda sobre cómo convertirse en inversor en poco tiempo. Nos explicó acerca de la inversión pasiva y nos habló también de su libro Independízate de papá Estado. Carlos es inversor, es divulgador y autor de la obra mencionada. Carlos Galán, bienvenido a Value School. Pues muchas gracias, Luis. Un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Ya sabes que desde hace años colaboramos juntos. Sí, así que un placer, como siempre. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Fíjate que yo, sabes que en Value School no hemos hablado nunca de la inversión en inmobiliario y, bueno, hablando contigo, me dices, bueno, pero si yo lo llevo haciendo ya muchos años. Y digo, chico, pues si nos puedes preparar una sesión de introducción para la inversión con el método o como el estilo con que tú la practicas, pues oye, a muchas personas que solo conciben, digamos, la inversión en acciones, les puede venir muy bien para plantearse si esto a ellos también les encaja. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué invertir en inmobiliario? Genial, pues sí, como dices, Luis, llevo haciéndolo, a ver. No, creo que no avanza la presentación, ¿verdad? Ahora. Ahí sí, ¿no? ¿Lo veis bien? Sí, ahí sí, perfectamente. Vale, perfecto. Sí, como te decía, Luis, yo llevo haciéndolo mucho tiempo, muchos años, porque pues en mi familia siempre ha habido tradición inversora, siempre hemos tenido algunos pisos para alquilar y digamos que lo he mamado desde pequeño. Y la verdad es que sí, yo creo que complementa muy bien la inversión en bolsa, la inversión en renta variable, porque por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque el inmobiliario es el mayor mercado del mundo. Todo el mundo entiende que de media en España el 29% de los ingresos de una familia se van a pagar o bien el alquiler o bien la cuota de la hipoteca. Entonces es un mercado enorme que por tanto yo creo que todo el mundo de una forma u otra debe tener inversión en inmobiliario. Mucha gente la tiene porque tiene su casa en propiedad, que es algo muy típico español, ¿no? Ahora veremos, conforme avancemos, que esto es sobre todo un tema bastante cultural español, pero que en otros países no hay tanta cultura de propiedad, ¿no? Luego, yo creo que hay que invertir en inmobiliario porque es algo básico, algo que siempre va a estar ahí. Es como dice un amigo mío, un negocio milenario, pues siempre ha estado ahí, ¿no? El que compraba pisos o compraba terrenos o compraba cualquier activo inmobiliario lo alquilaba. Es algo muy simple, que yo creo que todos lo entendemos. Es incluso más simple que la inversión en bolsa, ¿no? De, oye, yo tengo un terreno, un inmueble, un garaje que puedo ver y tocar y lo alquilo y gano un dinero mensualmente. Luego, además, es una diferencia con respecto a la renta variable o a la bolsa, es que es financiable, es escalable. Así como si tú vas a un banco y le planteas que te preste dinero para comprar un fondo o para comprar unas acciones, pues evidentemente te van a pensar que te has vuelto loco, pero tú vas al banco y le dices que te quieres comprar un piso y lo entienden perfectamente. Entonces, eso, quien quiera aprovechar ese apalancamiento, esa deuda buena de la que hablaremos un poco más adelante, pues lo puede hacer a través del inmobiliario y no con otras inversiones. Y bueno, lo que hemos dicho es diversificación respecto a la bolsa y a la renta fija, porque está descorrelacionado, no del todo, pero está descorrelacionado de la bolsa y de la renta fija, y también de otros negocios que uno pueda tener o incluso del trabajo. El tener fuentes de ingreso alternativas y diversificadas, yo creo que cada vez más va a ser importante. Además, es un negocio o es una forma de invertir. Yo no voy a decir que es pasiva 100%, porque sería mentir. Evidentemente, si tú tienes un alquiler, algo le tienes que dedicar, pero bueno, luego hay fórmulas para dedicarle el menor tiempo posible.
y es compaginable perfectamente, pues eso, con tener un negocio, con un trabajo, etcétera. Todos tenemos en la cabeza, pues ese amigo conocido que tiene varios pisos en alquiler y tiene su trabajo por cuenta ajena normal y corriente. Oye, pero esto parece bastante factible para la gente del común, los que somos pues, como nosotros, pero es muy típico que se asocie con millonarios, con gente rica, ¿no? ¿Por qué los ricos suelen acumular propiedades? ¿Por la misma razón que tú lo sugieres a lo mejor para nosotros? Sí, a ver, esto lo explico en esta diapositiva, que es cierto que muchas de las grandes fortunas que tenemos muchos en la cabeza, como por ejemplo Amancio Ortega de Inditex, de Zara, pues han hecho mucha fortuna con inmuebles o invierten gran parte de su fortuna con inmuebles. Y es por esto, porque los bancos confían en el valor de los inmuebles y muchas veces estos ricos se han aprovechado de eso. Y aprovechando también un periodo bastante alcista del mercado inmobiliario, que por otro lado es lo normal, porque el mercado inmobiliario lo normal es que crezca con la economía y lo normal es que la economía crezca, entonces se han aprovechado de esto. Y también haciendo uso de esto que decíamos antes, ¿no? Que como es un negocio simple, los bancos confían en el valor de los inmuebles. Además, han aprovechado la deuda buena que decíamos antes y, sobre todo, han reinvertido los beneficios. No se han quedado en, oye, voy a simplemente generar ingresos para gastármelos, sino que han cogido otra vez los beneficios, los han invertido de nuevo y eso, pues, ya hemos hablado aquí bastante o en la otra charla que tuvimos, y seguro que muchos de los ponentes de esta serie de Summer School van a hablar del poder del interés compuesto, pero es perfectamente aplicable también el interés compuesto aquí a la inversión inmobiliaria, no es exclusivo de la inversión en bolsa o renta variable. Entonces han hecho eso y todo eso les ha permitido generar una fortuna importante. Y hay algo que me llama la atención. Hay negocios que tú no sospechas que la forma en que ganan realmente dinero es a través del inmobiliario, ¿verdad? Eso es, sí. De hecho, a ver. Espera, que es que no me avanza. Aquí. Sí, de hecho, de lo que quería hablarte es precisamente de McDonald's. Todos tenemos en la cabeza que McDonald's, su negocio es vender hamburguesas, que es cierto, esa es parte de su negocio, pero lo que menos gente sabe es que tiene una pata súper importante de su negocio, que es el inmobiliario. Generalmente, McDonald's cuando construye sus nuevos restaurantes, lo que hace es comprar el terreno, construye el restaurante, si puede le pone un drive-thru para que la gente recoja el pedido en coche, y luego ese restaurante, ese negocio ya montado, se lo cede al franquiciado, y el franquiciado lo que hace es pagarle a McDonald's tanto un porcentaje de las ventas de hamburguesas, pero sobre todo le paga una renta durante muchísimos años que va a estar allí operando ese negocio. Entonces, súper importante que fijaos que muchas empresas tienen una parte súper importante de su negocio con el inmobiliario, con el tener activos y monetizarlos a través de su alquiler. Oye, yo siempre he pensado que esto del inmobiliario, ya te digo, que es para gente con unos bolsillos potentes, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo o puede ser también para todos? ¿De cuánto dinero estamos hablando, por ejemplo, para empezar? Sí, a ver, esto es evidentemente es como todo, ¿no? Amancio Ortega lo que hace es comprar grandes edificios, grandes edificios de oficinas, centros comerciales, etcétera, pero esto, de la misma manera que en bolsa uno puede jugar a comprarse negocios enteros o puede jugar a comprarse acciones desde una acción de una compañía, pues de la misma manera los pequeños inversores también podemos entrar en el negocio inmobiliario. Y por responder un poco a tu pregunta, yo el
Luego veremos un poco más adelante el tipo de pisos al que yo me dirijo. Generalmente son pisos que sorprende a la gente porque trato de ir a pisos relativamente baratos, entre 50 y 100.000 euros, dependiendo de la ciudad. La norma es que los bancos financian el 80% del valor del piso y además un inversor debería tener un 10% más o menos para los gastos, sobre todo de ITP, ¿no? Pero la realidad es que si uno sabe cómo, puede hacerlo por bastante menos. De todas formas, quien quiera empezar por algo todavía más pequeño, pues puede empezar también por garajes o por trasteros. Como digo, el conocer estas estrategias para conseguir financiar un mayor porcentaje del valor del piso, o en otras opciones que hay son las de empezar en el negocio inmobiliario, pero no comprando directamente, sino intermediando operaciones, que es lo que hace mucha gente para empezar y acumular algo de dinero para luego ya invertirla. O ahora se está poniendo de moda el negocio del subarrendamiento, ¿no? Yo le alquilo un piso a una persona que lo tiene en alquiler y yo luego lo exploto pues, o por habitaciones o en turístico. Y entonces, si por ejemplo conseguimos alquilar por 600 y nosotros a su vez le sacamos 800, pues esa diferencia, esos 200 euros al mes, serían para nosotros. Esas son otras de las fórmulas que se pueden utilizar. Oye, Carlos, has mencionado antes ITP, que supongo que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿verdad? Sí, perdona. Sí, No, no, sí. no. Vale. Oye, de lo que acabas de comentar aquí, a mí me falta algo que yo conozco, porque tengo gente cercana que lo ha hecho, que es esto de comprar un piso para venderlo el mes que viene y embolsarte la diferencia en plena burbuja. Yo creo que muchos conocemos ejemplos de esos. No estamos hablando de lo que en Estados Unidos se llama flipping properties, ¿no? Es decir, lo compro porque ya tengo ahí el siguiente que me lo va a comprar y así hasta que uno se quede entrampado, porque muchas veces se acaba la burbuja y te comes el piso, ¿verdad? No hablamos de eso. Correcto, o sea, yo evidentemente en un mercado pues cada uno puede hacer lo que quiera y todas las estrategias realmente pues pueden funcionar. Esto es como el que va a comprar a súper largo plazo o el que hace trading intradía, ¿no? Al final el mercado está ahí y cada uno lo utiliza de la forma que quiere. Yo, pues como tú dices, no soy tanto de esa cultura del pelotazo que comentas, oye, yo no, generalmente, podría ser, ¿no? Que alguna vez compré y por circunstancias vea que se ha revalorizado mucho y en un año o en 2 años venda, pero en principio yo no suelo comprar para revender, ¿no? Yo cuando compro, en lo que me fijo es en el cash flow mensual que me va a dejar pues esa operación y no tanto en el valor del activo como, oye, voy a tratar de revenderlo al año que viene por un 15% más. Yo personalmente no hago esa estrategia, ¿no? Creo que cuando todo sube, todo es de color de rosa, todo parece que siempre va a subir. Y luego pues vienen momentos en los que no es así. Lo hemos visto ahora, a lo mejor estamos más concienciados, ¿no? Porque tenemos relativamente reciente la crisis anterior, que fue muy fuerte en el inmobiliario. Ahora, a raíz de todo el escenario del coronavirus, pues también estamos viendo que la vivienda empieza a caer. Entonces, lo tenemos más en la cabeza, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando sube, pues parece que el que no compra un piso para revenderlo al año que viene es el tonto. Claro que sí. Hablamos también de diferentes activos inmobiliarios, diferentes tipos. Perfecto, sí. Mira, como decía antes, ¿no? Al final el mercado inmobiliario es muy amplio y cada uno pues se centra en lo que quiere o en lo que puede, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pongo pues el más típico son los pisos, ¿no? La vivienda. Luego tenemos también los locales, que la verdad llevan unos años, décadas, diría yo casi,
muy de capa caída, porque pues, cada vez más pues, triunfan las grandes superficies y los pequeños locales, los locales de las ciudades, pues cada vez valen menos y también lo que vemos es que el comercio online pues, se está comiendo a muchos negocios, ¿no? Entonces hay una necesidad ahí de reconvertir locales que se están reconvirtiendo, pues por ejemplo en Madrid se está haciendo bastante en vivienda. Otro tipo de activo, pues los trasteros, una inversión que yo creo que tiene bastante, bastante sentido. Los garajes, luego tenemos las oficinas. Y luego ya activos más grandes a los que, como digo, estos son para Mancio Ortega, pues las naves industriales, los hoteles o los centros comerciales. Luego hay otro tipo de activo inmobiliario que no se conoce tanto, yo la verdad no lo controlo mucho, que son los terrenos rústicos, ¿no? Las fincas para alquilar para que alguien las cultive, ¿no? Oye, y esto es casi imprescindible financiarlo, ¿no? Es decir, hablamos de una compra donde tú vas al banco, lo has mencionado antes, a por un crédito. Es decir, lo haces con deuda, ¿verdad? Bueno, no necesariamente, ¿no? Realmente dependerá de cada uno, ¿no? De la situación de cada uno y de la opinión que tenga respecto a la deuda. Yo lo que a mí sí que me gusta explicar es que hay dos tipos de deuda, ¿no? Bueno, y esto yo no me quiero atribuir el mérito de este concepto, sobre todo lo explica Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Es un concepto simple, pero que realmente creo que lo expresa muy bien, ¿no? Está la deuda mala, que es la que todos tenemos en la cabeza, que es, oye, me compro un coche y lo financio, me compro unas vacaciones y las financio, me compro un iPhone y lo financio. Esa deuda es mala, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es financiar un gasto. Sin embargo, cuando tú financias una inversión, cuando tú te compras un piso para alquilarlo, al final lo que estás haciendo es, sí, tienes deuda, pero esa deuda te está pagando un activo y con los mismos ingresos que genera ese activo puedes pagar la cuota y de hecho si lo haces bien todavía te queda dinero, todavía te queda un cash flow, ¿no? Te queda un beneficio. Entonces ese es un poco el planteamiento. No sé si, bueno sí, aquí también tenía esta diapositiva donde lo explico. Evidentemente, no engañamos a nadie, el apalancamiento tiene riesgo, pero es cierto que te hace ir más rápido. Yo, por ejemplo, yo ahora que estoy en fase todavía de construcción de mi patrimonio inmobiliario, yo sí que utilizo esta deuda buena siempre con cabeza, ¿no? Lo que trato es de que si aquí digo que la cuota hipotecaria que tengo no sea superior nunca al 50% del ingreso extra, ¿no? Si yo consigo alquilar un piso por 600 euros, pues la cuota hipotecaria que sea de 300 o menos. Si es de 200, mejor. Pero bueno, yo me marco el límite de 50%. Y bueno, controlar un poco el apalancamiento, el loan to value, el LTV, que no sea mayor del 70% de tu activo. Y sí, eso es. No sé si respondo tu pregunta, Luis. Perfectamente, sí, perfectamente. Y muy bien, además, yo quiero decir a los amigos que están escuchando que las diapositivas las vamos a subir, con lo cual si quieren ellos pararse y examinarlas más a fondo, pues estarán disponibles. Te quería preguntar, no hemos hablado de esto, o no me parece que hemos hablado demasiado, ¿compramos para reformar y vender o compramos para alquilar? O por lo menos, ¿cómo lo haces tú? Vale, sí, como digo, yo generalmente no... Generalmente yo compro para alquilar, pero como digo, que todo es válido, ¿eh? O sea, esto no es ni mejor ni peor. Yo lo ilustro con estos dos conceptos, ¿no? Una cosa es, yo tengo una vaca para ordeñarla todos, no todos los días, pero todos los meses,
O tengo una vaca para engordarla y sacrificarla y hacer beneficios, ¿no? Yo prefiero pues eso, el tener unas rentas que al final, pues poco a poco, te vayan construyendo tu libertad financiera, ¿no? En el momento en el que tus rentas pasivas, alguien, por ejemplo, con 4 o con 5 pisos, en el momento en el que los tenga pagados, se podrá jubilar, ¿no? Entonces yo lo planteo de esa forma. Si bien es cierto que lo que te decía antes, eso no quita para que si, oye, sale una. A lo mejor compro un piso con la idea de alquilarlo durante muchos años, pero resulta que por lo que sea, en un par de años se ha revalorizado un 30% y digo, oye, mira, vamos a hacer aquí beneficios, pero no con la idea nunca de gastarlo, sino con la idea de, oye, hago beneficio, pero para comprarme otra vaca, ¿vale? De reinvertirlos, digamos, en la estrategia. Eso Oye, es. Carlos, Sergio López nos pide volver a la diapositiva anterior para que expliques, por favor, lo del loan to value, el LTV. Vale, sí, a ver, el loan to value es un cociente entre el valor de tu activo y perdón, entre el valor de tu deuda y el valor de tu activo. Imaginaos que alguien tiene lo único que hay en su patrimonio es un inmueble de 100.000 euros, ¿vale? Entonces, el valor de ese activo que está en el denominador tiene 100.000. ¿Cuánta deuda tiene? Pues imaginemos que la deuda hipotecaria que le queda en este momento son 70.000 euros. Pues entonces 70.000 entre 100.000 daría un 70%, o sea, tendría un loan to value de 70%. Pues quiere decir que en relación al valor del activo que uno tiene, tiene una deuda de un 70%. Aquí este cálculo pues habría que hacerlo del patrimonio global de alguien, que incluye evidentemente todo, pues el dinero que tenga en el banco, el coche si lo consideramos un activo, la casa, las acciones, fondos, etcétera, todo eso sería el activo. Y por otro lado habría que meter pues todas las deudas, ¿no? Ya sean hipotecarias o de otro tipo, préstamos personales, préstamos para el coche, etcétera. Vale, estupendo. Pues muchísimas gracias por la explicación. Podemos continuar. Si te parece, Carlos, vamos a ver un poco el mercado, la evolución de los precios en España, que es donde estamos viviendo nosotros. Al mercado español nos vamos a referir, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, aquí lo que he hecho, he sacado un gráfico que viene de Idealista, precios de Idealista, para ver cómo ha evolucionado el precio del mercado de compra-venta de vivienda y del alquiler. Esto está en base 100, justo antes de la crisis, a mediados de 2008, empiezan los dos índices en 100, y aquí vemos que el precio el precio de la vivienda siguió bajando hasta casi 2016-2017. Luego se empezó a recuperar, pero todavía, en el conjunto de España por lo menos, todavía no ha recuperado los valores de antes de la crisis. Es cierto que en algunas ciudades sí, como en Madrid, Barcelona o alguna isla, pero en el conjunto de España todavía estamos lejos. Sin embargo, lo interesante de este gráfico es ver que el comportamiento que ha tenido el mercado del alquiler ha sido muy distinto, ¿no? Al principio, en los primeros años, se comportó de manera similar, pero tocó suelo mucho antes, como en 2013-2014, y desde entonces subió mucho más fuertemente. De hecho, ya estamos bastante por encima de los precios de alquiler de antes de la crisis. Y esto viene un poco a decirnos que es interesante el tener activos inmobiliarios porque el suelo es escaso, la vivienda es escasa y sobre todo pues las ciudades, los centros de las ciudades son los que son, no los podemos ampliar, podemos crecer a lo ancho, pero a lo alto no es tan fácil y por tanto eso hace que la demanda de alquiler pues cada vez sea más fuerte. ¿Qué factores afectan a esta demanda y a la oferta?
Porque en contra de lo que opina mucha gente, en España el mercado del suelo no está liberalizado. Ni Aznar lo liberalizó, ni es, de hecho sigue siendo una fuente de ingresos muy grande para los ayuntamientos. Eso es, sí, sí, con la famosa plusvalía municipal, ¿no? Uh-huh. Mm. Sí, a ver, como en cualquier de mercado, siempre tenemos los factores que afectan a la oferta y los factores que afectan a la demanda. Y al final, el cruce entre la oferta y la demanda produce un precio y una cantidad de equilibrio. Y cuando esto se modifica es cuando... todos lo tenemos en la cabeza cuando, oye, cuando sube la demanda, sube el precio. Cuando baja la demanda, baja el precio. Pero la oferta también es importante, ¿no? Esto muchas veces se olvida y muchas veces los políticos también se olvidan de la parte de oferta, que sí, por un lado tenemos, bueno, para centrarnos, estamos hablando del mercado del alquiler, ¿vale? De qué es lo que afecta tanto a la oferta como a la demanda. Entonces, a la oferta, los ofertantes de vivienda en alquiler somos los inversores, ¿no? Los propietarios que decidimos o no poner los pisos en el mercado, ¿no? Entonces, lo principal que afecta a esta oferta es, por un lado, la fiscalidad. Si Hacienda da incentivos o no para que los propietarios pongan en el mercado sus viviendas. La seguridad jurídica, desde luego, no es lo mismo un país donde hay tolerancia cero con los ocupas o con los impagos que otro como España donde no hay tanta seguridad jurídica, ¿no? De todas formas, ahora hablaremos de esos grandes miedos que yo creo que tenemos que estar no tranquilos, porque siempre hay que estar atentos, pero que hay que tener en cuenta toda la un poco todo, las cosas con perspectiva para verlo con números, ¿no? Entonces, estos son un poco los factores que afectan a la oferta. La fiscalidad que uno tenga, la seguridad jurídica, evidentemente la rentabilidad no es lo mismo que alguien vea que ese piso que tiene vacío, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues un vecino que tiene un piso vacío y que lleva 15 años vacío, ¿no? Pues eso es lo mismo que ese propietario diga, bueno, es que lo que me van a pagar por ese piso casi no me compensa, que no, que los precios de alquiler estén altos y por lo tanto le pueda conseguir mucha rentabilidad. Y luego, por supuesto, la necesidad económica de la gente. No es lo mismo que las cosas vayan genial y la gente pues se pueda permitir tener pisos vacíos que cuando vayan peor, que evidentemente la gente mete esos pisos en el mercado. Y por el lado de la demanda, que es de la que se suele hablar más, pues tenemos por un lado uno de los factores que más afecta es la población. Si aumenta la población, eso casi seguro que va a afectar a una mayor demanda de alquiler, y el aumento de población también está muy, muy relacionado con el aumento de la inmigración. La situación económica del momento, desde luego, no es lo mismo una situación económica de crisis donde pues a lo mejor algunas familias pues se vuelven con los padres o comparten piso dos familias, etcétera, que una situación económica más bollante donde evidentemente aumenta la demanda de alquiler. Y por otro lado, un factor muy importante es el acceso al crédito. ¿Cómo de fácil está para la gente conseguir hipotecas para comprar su propia vivienda? Y todo ahora, por ejemplo, con poco si efectivamente viene una crisis inmobiliaria, que es lo que veremos en los próximos meses, pero desde luego que ya, un poco con el shock del coronavirus que hemos tenido, ya estamos viendo que para determinados perfiles pues el acceso al crédito se puede restringir. Para los perfiles más bajos se restringe y, por lo tanto, aumenta la demanda de alquiler, que es un poco... parece que no tiene sentido que en un escenario de, oye, que hay incertidumbre, aumente la demanda de alquiler, pero es así. Entonces, eso está haciendo que los precios del alquiler no caigan tanto como los precios de la vivienda, de la compra de la vivienda. Muy bien. Oye, Carlos, ¿de qué precios estamos hablando en cuanto a la inversión por la parte del comprador, de nosotros?
¿Y qué rentabilidades podemos esperar de razonablemente? Sí, pues mira, te voy a relatar un poco una operación mía. No es ni mucho menos la mejor. De hecho, quería traer un ejemplo normal para tampoco generar mucha controversia. Es cierto que el modelo que yo tengo, hay gente que no lo comparte, hay gente que prefiere ir a pisos de mayor valor, pero es a mí lo que me ha funcionado, es lo que yo he estudiado que es más rentable y es lo que yo explico. Tengo un podcast que lancé hace unos meses donde profundizamos un poco en todos estos casos, y también tengo un curso gratuito que se abre un par de veces al año. Entonces la gente que quiera ir puede ir a libertadinmobiliaria.es. Voy a aprovechar y pongo aquí la web, libertadinmobiliaria.es, para que quien quiera se pueda inscribir al curso gratuito, que como digo, lo abrimos un par de veces al año. Y también tengo el podcast aquí para que quien se quiera suscribir, pues lo tengo ahí en iTunes, en Spotify, en iVoox, etc. Muy bien. Vuelvo a la presentación, perdona. A ver. Ahí, al final, eso es. Vale. Sí, como decía, os voy a explicar. Mi piso modelo para invertir suele ser un primero, segundo, tercero, generalmente sin ascensor. Es algo que, insisto, mucha gente no está de acuerdo, pero a mí es lo que me funciona. Suelen ser pisos de entre 50 y 80.000 euros. Podríamos irnos a cerca de los 100.000 para ciudades como Madrid o Barcelona, pero yo creo que no hay que superar los 100.000. Con el objetivo de alquilar entre 450 y 600 euros más o menos. Suelen ser pisos relativamente pequeños, pero con una buena distribución y de dos, tres habitaciones. Esta operación, a mí la compra más la reforma que hice fueron 68.000 euros. La comisión de agencia que pagué fueron 3.000 euros en este caso, porque había un intermediario de por medio. El ITP, notario y registro, fueron pues casi 5.000 euros. Total operación, 76.000 euros casi. Está alquilado en 525, que estos son 6.300 euros al año. La rentabilidad bruta que me da es del 8,3%. Esta es la fachada del edificio. Pues como veis, un edificio pequeño, pero normal, está bien, perfecto. Y un piso de, pues eso, de tres habitaciones, relativamente, relativamente chulo y que se alquila, como digo, por 525 euros. Estos son los gastos que yo tengo. Seguro de impago que le pongo siempre, recomiendo tenerlo siempre. Seguro de hogar, seguro de vida, comunidad, IBI. Luego aquí una provisión de gastos de mantenimiento y de periodos que va a estar vacío. El beneficio que me da al año, que esto antes de impuestos es un 6,6%, después de impuestos un 5,4% neto. Aquí hay quien me dice que, claro, que tengo que tener en cuenta el pago de la hipoteca, y tenéis toda la razón. Una cosa es ver la rentabilidad bruta o neta, que eso siempre hay que verlo sobre el valor total, independientemente de cómo sea financiado. Y ahora, si nos centramos en ver el roce o ese cash flow que nos queda en nuestro, ese dinero que nos queda en nuestro bolsillo, ¿no? Pues efectivamente, la hipoteca que pago más o menos es de 250 euros al mes, y por tanto me deja un cash flow anual de 1.800 euros, que son unos 150 euros al mes. El dinero que yo puse de mi bolsillo en este caso fueron 4.000 euros, y por lo tanto el roce, el dinero, o sea, la rentabilidad, estos 1.711 entre los 4.000 euros que yo puse, es de un 42%. A ver, ¿hay algo más? Nada, ya está. Muy bien. Y comentaste antes acerca de la seguridad jurídica. ¿Hay alguna pregunta de ranking de seguridad jurídica? Pero bueno, antes de, si quieres decirnos, por ejemplo, países en Europa que estén mejor que nosotros o peor, hablemos un poquito de lo que mencionaste, los impagos y la ocupación, que sí, son miedos muy frecuentes ante este tipo de inversión, ¿verdad? Sí, eso es. A mí,
A mí realmente en su día también era un tema que me preocupó, tanto la ocupación como el impago, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, oye, ir a ver esto con datos, porque la gente habla mucho de, no, claro, los ocupas, los impagos, pero bueno, vamos a hablar de datos concretos y luego vamos a ver si podemos mitigar esos riesgos, ¿vale? Entonces, en España hay más o menos unos 27 millones de viviendas y aproximadamente el 25% están alquiladas o vacías. Las viviendas potencialmente ocupables, por tanto, son 6,8 millones, ¿no? Y realmente la cifra de casas ocupadas que tenemos es de 100.000, con lo cual nos da un porcentaje que es relativamente bajo, ¿no? Es un 1,5%. En cualquier caso, ¿cómo mitigar estos riesgos? Perdona, que es que no me avanza bien. Bueno, el impago, desde luego, que yo recomiendo siempre contratar un seguro de impago. Es algo que cuesta relativamente poco, que además cubre también vandalismo si lo incluís en la póliza. Y ese riesgo está, te lo puedes quitar por un coste bastante razonable depende un poco de la renta mensual, ¿no? Pero viene a ser unos entre 300 y 400 euros al año por cubrirte de esa posibilidad de impago. Y luego la solución para la ocupación, desde mi punto de vista, es no tener nunca el piso vacío, tenerlo siempre alquilado. Los pisos que se ocupan, el 99% de las veces son pisos que llevan 10, 15 años vacío, o igual no tantos años, pero un piso alquilado a nadie se le ocurre, es posible, ¿eh? Incluso en nuestra propia casa podrían llegar y ocuparlo, pero en general en una casa donde hay gente viviendo, no, el riesgo de ocupación es casi nulo. Entonces, yo lo que recomiendo a todo el mundo que tenga pisos vacíos es que los ponga en el mercado del alquiler, que no los tenga vacíos, porque eso sí que es un riesgo. Vale, pues Carlos, yo te voy a proponer que entremos con el coloquio, con las preguntas, nos quedan como 7 minutos, vamos a poder llegar casi a 10, ¿te parece? Sí. Venga, porque como las diapositivas las vamos a dar, ha habido un montón de interés, hay un montón de preguntas y sigue mucha gente conectada a la charla, así que no sé, si puedes hacer unas respuestas rápidas, pues fenomenal. Sí. A ver, Araceli pregunta, ¿alquilar pisos amueblados o sin amueblar? Y sobre eso hay varios, porque dicen que es una fuente de gastos y una cosa un poco delicada. Sí, a ver, ahí mi idea y mi objetivo es alquilar siempre sin muebles. ¿Por qué? Pues por varias cosas. En primer lugar, porque es menos gasto y menos problema de que se estropeen los muebles, ¿no? Y luego también porque, como mi objetivo es que el inquilino esté el mayor tiempo posible, reducir la rotación al mínimo, si alguien va a un piso y tiene que hacer una mudanza o se tiene que comprar muebles y montarlos, luego es más probable que se quede más tiempo. Vale, otra pregunta, José Luis. ¿Cuesta encontrar compañías de seguro que cubran los impagos? ¿Cubren los gastos jurídicos de una ocupación? Esto quizás se refiere a lo que has mencionado de contratar un seguro de impagos como algo sine qua non, ¿no? Sí, a ver, en realidad el seguro de impago es algo súper popularizado. Prácticamente todas las compañías tienen seguro de impago. Pero bueno, si queréis una respuesta concreta, yo, por ejemplo, suelo hacerlo con ARAG o con SEAG. Vale, muy bien, fenomenal. ¿Qué alternativas hay para el que no tenga tiempo de dedicarse a la gestión de los alquileres? ¿Alguna empresa especializada a nivel nacional? Lo pregunta Alberto. A nivel nacional, que yo sepa, no, pero sí que hay, pues, por un lado, tienes agencias que están especializadas en eso, por un porcentaje de los ingresos, que viene a ser entre un 5 y un 15%, dependiendo de los servicios que hagan, pero por ese dinero te lo llevan todo.
Y luego está una forma más fácil de esto de, oye, un familiar, un amigo que tenga más tiempo que dinero y que le puedas delegar eso. Vale, fenómeno. Esteban te dice, respecto al crédito, en la situación actual, ¿recomiendas un crédito a tipo fijo en 10 años, por ejemplo, en un plazo total de amortización del préstamo de 30 años o a tipo variable? Bueno, a ver, yo no recomiendo nada porque nadie sabe lo que va a pasar. Yo lo que sí que puedo decir es que el tipo fijo no deja de ser un tipo variable más un seguro. El producto tradicional de la banca de hipoteca es a tipo variable. El tipo fijo no deja de ser, estás pagando una prima, teniendo en cuenta la situación actual del momento y la expectativa de tipos de interés. Otra cosa es que luego aciertes y, oye, suba el tipo de interés y estés mejor pagando un tipo fijo. Yo diría que, oye, quien quiera, esto es como la bolsa, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Unas acciones arriesgadas o unas más tranquilas? Pues depende del perfil de riesgo de cada uno. Si queréis tranquilidad, fijo. Si no, en teoría, el variable es más barato. Vale. Rodrigo, ¿recomendarías aprovechar reajustes del mercado como la recesión que igual experimentamos en los próximos años para adquirir propiedades que podamos rentabilizar en un futuro? Sí, sin duda. O sea, yo creo que ya está empezando a haber oportunidades en el mercado y creo que 2020 va a ser un año interesante, pase lo que pase después. No sé si luego habrá una crisis o no, pero yo creo que este año vamos a ver oportunidades. Perfecto. Ramón, para un particular que invierte en inmobiliario, ¿cuál es la mejor forma jurídica de hacerlo? ¿Personalmente en IRPF? ¿Algún tipo de sociedad? No podemos entrar en mucho detalle, pero de forma particular. La sociedad para un pequeño inversor no tiene sentido. Vale, perfecto. Álvaro te pregunta, dadas las circunstancias actuales en las que se dice que el teletrabajo ha venido para quedarse, ¿qué expectativas tendría el inmobiliario de oficinas? ¿Cómo crees que evolucionará? Y del mismo modo, los centros comerciales debido al constante aumento de las compras online. Pues sí, eso es un fenómeno que va a estar ahí. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo la verdad creo que mi opinión personal es que el teletrabajo pues ahora está un poco forzado, pero en España, aunque nos iremos adaptando un poco a la media europea o mundial y cada vez teletrabajaremos más, creo que eso será lento. Fenomenal. Juan te pregunta, ¿cómo valorar un piso para evitar comprar a precios excesivos en la última parte del ciclo, etcétera? Si recomiendas algún libro para aprender. Vale, bueno, pues ahí la recomendación es ver, oye, no cuánto, yo siempre baso las valoraciones no en cuánto creo que puedo vender el piso en X años, sino en cuánto cash flow me está dejando, ¿no? Cuántos ingresos o cuánto beneficio me está dejando ese piso y no al alquiler de hoy, que también, pero oye, irme, si ahora los alquileres están carísimos, me voy a ir, oye, a una media de los últimos 10 años por cuánto se alquilaba ese piso. Eso hace que no compre en momentos, o no que no compre, sino que sea más cauto en momentos en los que se está vendiendo y alquilando caro. Oye, hay dos preguntas sobre inquilinos. Te hago las dos. Jinson pregunta, ¿alquilar a universitarios es buena estrategia? Y Paz te pregunta, ¿recomendaciones para escoger inquilinos? Vale, a ver, el tema de los universitarios, el perfil de inquilino va a depender de cada uno. Eso es como el perfil de cliente de un negocio. Pues no es ni mejor ni peor enfocarse en un tipo o en otro. Simplemente hay que tener claro a quién nos dirigimos y ofrecerle algo que tenga sentido y estar nosotros cómodos. Si tú vas a estar inquieto porque te van a llamar los vecinos cada noche porque están poniendo la música a tope los universitarios, pues a lo mejor no es tu perfil de inquilino o cliente. Y perdona, ¿la otra pregunta cuál era? Recomendaciones para seleccionar inquilinos. Sí, pues al final un poco lo mismo, ¿no? Tener claro a qué tipo de a qué perfil de inquilino vamos y tratar de, es sentido común, ¿no? Pues ver pues dónde trabaja, si tiene ingresos suficientes para pagarlo o no. Y un consejo que yo a veces también doy es, oye, si tienes dudas, cotízalo con una aseguradora de impago
para que te digan si ese perfil es bueno o no, porque ellos mejor que nadie lo saben, y luego tú ya decides si contratas el seguro o no. Bueno, pues mira, una indicación, Carlos, del interés que tiene esta charla es que sigue la gente conectada, 261 personas, y en los 7 u 8 minutos que llevamos respondiendo preguntas, no he podido hacer que el contador baje, o sea, ha seguido creciendo, de manera que nos quedan 49 preguntas por responder, es decir, se han ido sumando más a medida que respondías a otras. Entonces, que quede claro, ¿cómo pueden contactar contigo los interesados? Porque evidentemente hay mucho interés. Has mencionado el podcast, sí. La página web, ¿estás en Twitter quizás? Sí, pero Twitter pero estoy un poco fuera. Lo mejor a través de la web, libertadinmobiliaria.es, no .com, es el .es de España. Vale. Vale. Y eso, ahí se pueden suscribir al podcast y cada mes también envío contenido y voy avisando de los nuevos podcasts. Entonces aquí os podéis inscribir y yo os iré avisando. Muy bien, pues fenomenal. Gracias, Carlos, por la información. Ha sido una charla muy instructiva. Yo creo que es la primera vez que tocamos el tema de inmobiliario. Se han dicho cosas con bastante sentido común, me parece, por lo menos para hacer ver que esto no es solamente patrimonio de Donald Trump y de las grandes fortunas, sino que, oye, con un plan y con conocimiento se puede abordar como complemento, como decías tú, para generar rentas de forma semipasiva, como has comentado. Carlos, como siempre, es un placer tenerte en esta ocasión en el Summer Summit de Valueschool. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Un abrazo. Y a todos los demás que habéis estado aquí preparando, bueno, el cuaderno y las notas, a Albert, a David, a Alberto, a Roberto, a Beatriz, es decir, muchísimas gracias por estar. Todavía otra hora más, porque llevamos conectados todo el día y desde ayer y ahora a las 7 en punto empezamos con el panel de inversión en dividendo creciente, con los héroes del dividendo. Pues espero dentro de 15 minutos para una sesión y un panel de discusión que va a ser de lo más interesante. Hasta entonces, feliz tarde.